A diario los pasillos del Hospital Escalante Pradilla están prácticamente repletos de personas, pero este martes, a diferencia de esos otros días, vamos a observar, ustedes pueden apreciar, muy poca cantidad de usuarios se han acercado a este centro médico. Quienes han venido a citas o a diferentes controles se han topado con la sorpresa de que hay paro nacional y por esa razón pues no son atendidos. Exactamente, los funcionarios que están unidos a esta manifestación nacional se reunieron desde las 7 de la mañana en el auditorio del Hospital Escalante de Pradilla. Veamos la siguiente nota que resume precisamente la participación de los funcionarios en esta huelga nacional. Funcionarios del Hospital Escalante Pradilla están unidos a la huelga nacional y se encuentran en el auditorio del centro médico desde las 7 de la mañana de este martes. El movimiento busca oponerse a una serie de proyectos de ley como la reforma fiscal y la evaluación de desempeño de los empleados públicos. Fernando Vargas, médico cirujano y vocero de la Unión Médica Nacional, explicó que forman parte de la protesta. Es un movimiento por la reivindicación del trabajador público. Como ustedes saben, hay 6 proyectos en la Asamblea Legislativa que hablan de disminuir el salario, disminuir vacaciones, disminuir incentivos, disminuir las anualidades y sobre todo y también de disminuir la cesantía que nosotros siempre hemos estado peleando y ahora nos la van a tratar de disminuir entre todas esas cosas que quieren tratar de disminuir. Servicios como farmacia, laboratorio y consulta prácticamente no se brindan. Los usuarios quienes tenían cita este martes y miércoles no serán atendidos. No, lo que es el área consulta externa prácticamente está paralizada y los salones. Obviamente nosotros pasamos visita a los pacientes que están internados, les vendamos el servicio de emergencia al que está internado. Abrimos el servicio de emergencia, está cubierto con médico durante todo el movimiento, ahí no va a haber problema de que llegue una emergencia y se quede sin atender. Sí, está unido farmacia, laboratorio, rayos X, consulta externa y casi todas las especialidades estamos unidos al movimiento. Yo diría que aproximadamente un 90% del hospital está en movimiento para defender nuestros derechos. Vargas detalló que el 90% de los funcionarios del centro médico están unidos al movimiento. Les pedimos paciencia, que nos respeten el movimiento por lo menos este par de días, que sepan que no vamos a dejar de atender las emergencias reales, y que nos tengan paciencia porque estamos defendiendo no solo a nosotros, sino a todo el pueblo y a todo Costa Rica. Los sindicalistas piden paciencia a los usuarios, pues afirman que de aprobarse esas iniciativas, no solo los funcionarios serán perjudicados, sino toda la población. Y es que precisamente los usuarios son los más afectados en este proceso. Hay quienes desde muy lejos vinieron a una cita médica y se encontraron con que no van a poder ser atendidos y hasta el próximo jueves van a tener que venir al centro médico para que se la reprogramen para otra fecha. ¿Y qué dice además la administración, la dirección médica del Hospital Escalante Pradilla en torno a esta situación? Veamos la siguiente información. Vitalina Fernández tiene 83 años de edad y tenía una cita médica este martes en la mañana. Ella llegó acompañada por su hija Sandra, pero se toparon con la sorpresa de que hoy no hay atención. Mi mamá tenía una cita porque la van a operar de la vista, pero ya llegamos y no hay. Ahora nos mandan a cambiar hasta el jueves. Y todo está bien, pero ya a veces, cuando uno es de largo, ya uno tiene las, como dicen, los pases y todo para el momento, ¿verdad? ¿Y de dónde es, doña Sandra? Del lado de San Antonio. Y uno vive tan lejos, y de ahí tiene que pagar pasajes, venir y comerse algo, y bueno, es plata y plata y plata, y uno ya no tiene recursos, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted, doña Marta? Yo tengo 83, voy para 84. Al igual que ella, la mayoría de usuarios quienes llegaron a este centro médico se encontraron con la sorpresa de que no estaban atendiendo. Otros llegaron a entregar recetas médicas y tampoco los atendieron. Eso generó molestia. No, venía a entregar unas recetas de la familia, de la señora y de una hija. Pero ya no las reciben hoy, dicen. Tiene que ser solo de emergencia. ¿Qué opina usted de que los funcionarios estén en este paro nacional? No, y francamente a mí no me gusta para nada esto. Uno le cuesta mucho sacar un día porque ya yo soy pobre y en realidad no,
no puedo andar perdiendo tiempo. Tanto en la dirección médica como en la administración del hospital afirmaron a SN Sur Noticias que es un movimiento nacional. Explicaron que para este tipo de situaciones se cuenta con un plan de contingencia ya programado. Movimientos así de paro, hay planes de contingencia y lógicamente todas las personas que estaban, tenían cita hoy y mañana se continúa el movimiento, lógicamente se les reprograma y se atienden en una forma rápida. Pero en este caso, ¿dónde van o dónde llaman para saber cuándo le va a tocar otra vez la cita? Sí, bueno, eso ya se presentan en días posteriores a las oficinas de citas y allí van a tener las indicaciones en los días en que van a ser reprogramadas esas citas. Y es en el lugar donde normalmente se dan las citas. La afectación hacia los usuarios es alta, por lo que quienes tenían su cita para hoy o este miércoles tendrán que ir para que se la reprogramen. Ustedes pudieron constatar el laboratorio. Hoy no tenemos la fila que tenemos todos los días, ¿verdad? 700, 800 personas. Farmacia también y lógicamente la consulta. Consulta de especialidades que sí, hay pocos médicos que están dando la consulta. ¿Un porcentaje de afectación del hospital, según ustedes? Bueno, todavía no lo tenemos, ¿verdad? Pero si ustedes observan que este hospital siempre pasa lleno, en este momento a simple vista se ve que hay muy poca gente. En la Unión Médica Nacional indicaron a este medio que un 90% de los funcionarios están unidos al movimiento. Sin embargo, esto lo contradicen en la administración del hospital, pues afirman que la mitad está unida y que hay 320 funcionarios laborando. Para que usted lo tome en cuenta, este miércoles se mantendrá esta manifestación nacional, así que los pasillos nuevamente del Hospital Escalante Pradilla se podrían observar así como hoy, prácticamente vacíos, porque no se está brindando atención en consulta externa, ni tampoco en farmacia ni laboratorio, por mencionar alguno de los servicios que están viendo afectados. Eso sí, aclarar que en el área de emergencias sí se está brindando toda la atención respectiva en el caso de algunos casos que se presenten, igualmente a los pacientes quienes se encuentran internados en este centro médico. Regreso al estudio con más información.